Hay muchos hombres y muchas mujeres que tratan de que sus parejas se sientan menos. Hoy no es viernes. El día de hoy les tengo un video donde les contaré por qué estuve ausente en redes sociales. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram, soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. No olviden ir a ver mi videito más reciente. Se lo subí el viernes pasado, que por aquí les va a aparecer. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Como pueden ver, estoy usando otro fondo y tenemos un ring light. Son de esas luces muy populares que se usan para maquillar profesionalmente y también para grabar videos o tomar fotos o así. Omar y yo invertimos en uno porque ya nos hacía falta y creo que esto lo debía hacer hace mucho tiempo, el hecho de invertir en una de estas luces. Bueno, no puedo usar el fondo que normalmente utilizo con la luz porque se ve brilloso y en ciertas partes no se ve el fondo, entonces hoy opté por esto. Así, no sé, no me molesta. Ahora, como tenemos el ring light, voy a poder grabar de noche. Para quienes no sabían, yo soy muy activa de noche. Me encanta dormirme tarde, me encanta hacer cosas en la noche. No sé, porque soy nocturna. Esto es algo que he querido por mucho tiempo ya. Para subirles videos 2 o 3 veces por semana, no les puedo prometer un día específicamente. Los videos en viernes los van a seguir teniendo. No olviden estar revisando el canal, porque de repente no les llega la notificación y eso me confunde un poco, así que... Tengo 2 años batallando en encontrar un lugar para rentar. En el 2016 tuve un problema con mi familia y me salí de mi casa. Bueno, no era mi casa, era casa de mi familia. Estuve viviendo en una situación incómoda y después volví a casa de mi familia porque en donde estaba me trataron muy mal. Duré 1 año con mi familia y después sucedió otro problema. Y me salí. Ahora sí, bueno, esta vez, la segunda vez fue por mi propia cuenta. En algunas ocasiones les he platicado que yo quiero casa propia. Anhelo por tener casa propia. Y yo sé que tengo apenas 23 años y que lo digo muy fácil, pero tengo desde los 18 queriendo casa propia. Y no por andar de rebelde ni de fiesta en fiesta, pero siempre he querido ese espacio para mí. Ahora, pagar una casa sola es... no es imposible, pero sí es muy, muy difícil, porque una casa, aunque tú la veas así media feíta y todo, aquí en Ensenada, una casa de una recámara, casi sin agua, con un terreno muy, muy pequeño. Te lo quieren dar como en 450 mil pesos. 450 mil pesos. Obviamente, aquí la comadre no tiene esa cantidad de dinero. Me puse a analizar mucho en rentar, pero yo decía, ay... Rentar es tirar el dinero a la basura. Lo que yo quería en una casa era... que tuviera 2 recámaras, uno para usarlo para maquillar y grabar videos, y otro, obviamente, como mi recámara personal. Un baño, obviamente mínimo, un baño, un espacio o... sí, un poco de espacio para Danae, que es mi perrita, y que también estuviera bardeada, tuviera rejas en las ventanas y como puerta de metal, aparte de la de madera. Y claro, dentro de mi presupuesto. Aquí les voy a poner capturas de las veces que he estado buscando una casa para rentar. Depa para mí no era una opción porque aquí, al menos en Ensenada, no es muy común que te dejen tener un perro de raza mediano
dentro de tu depa y muchos ni siquiera tienen un pequeño patio, entonces tenía que ser una casa que la loseta estuviera pasable, o sea... A veces si quieren rentar una casa en 1500 y no tienen ni loseta, ¿cómo vas a rentar una casa sin loseta? Bueno, a mí se me hace algo muy extraño. Fui hace como 3 semanas, fui con una amiga, pasamos calle por calle, más o menos por donde yo quería buscar una casa en renta, y lo único que encontramos fue una casa que lo dividieron como en 2 partes. En una parte vivían 3 muchachos y en otra parte, pues, probablemente yo, si no encontraba algo mejor. Era de una recámara nada más, tenía una cocina y una sala súper chiquitita. No podía tener a Danae porque en el mismo terreno vivían los dueños de la casa y ellos tenían un chihuahua y no caía dentro de las características. Y ese día fue cuando pensé que no encontraría algo que yo pudiera pagar con todo lo que yo buscaba. Hasta que una persona supo que yo estaba buscando casa y me recomendó con una persona que renta una casa en la que actualmente estoy viviendo. Firmé el contrato de renta el 1 de noviembre. El contrato es de 6 meses. Sí, a lo mejor rentar, muchas personas lo consideran como tirar dinero a la basura, pero para mí, a mí me da la oportunidad de ahorrar mientras estoy en mi propio espacio donde puedo salir, venir, estar a la hora que yo quiera. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? La casa en la que estoy viviendo es de 3 recámaras. Una recámara es para grabar, editar y maquillar. La segunda recámara es mi recámara. La tercera recámara, que es lo que les iba a contar, es, bueno, va a ser un pequeño gimnasio. Hago ejercicio a la hora que yo quiera, me ahorro mis 500 o probablemente más al mes. Si no me equivoco, el 1 de noviembre cayó jueves. Y ese día que firmé el contrato de renta, me contacté con mi compañía de internet y el sábado me instalaron el internet. Y si se escucha un eco es porque la verdad tengo muy pocos muebles. Bueno, no les puedo ni llamar muebles. Tengo una mesa que uso para maquillar, tengo mi silla para maquillar, tengo un colchón inflable y ya. No tengo sillones, no tengo estufa, no tengo muchas cosas. Me siento bien a gusto aquí, no hay mucho ruido. Para mí esta casa es una inversión. El tener silencio, el tener un espacio propio, el poder grabar, editar y hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera. Sé que este cambio lo estoy haciendo por mí, pero también por ustedes y por Danae. Aquí les voy a poner la foto de cuando me dieron las llaves de esta casa. Y quiero que ustedes sean parte de este gran proyecto. Me costó muchísimo trabajo convencerme a mí misma de que esta era la mejor decisión. Hay muchos youtubers que suben fotos de carros, videos en carros del año, que sí, o sea, son carros muy bonitos, pero al final de cuentas los sacaron a crédito, que no tienen nada de malo, pero ni siquiera sabemos si los están pagando realmente o si rentaron el carro nada más para aparentar en el video. Y o sea, creo yo, y no sé, pero creo yo que los youtubers sí ganan, pero no tanto como para tener tanto carro nuevo y tantas casas y así. Ustedes me conocieron cuando estaba en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y ustedes, ahora que estoy pasando uno de los mejores momentos, están conmigo. Somos casi 19,000 en el canal, que no lo puedo creer. No saben cuánto los quiero, cuánto los aprecio. Mi novio también me ha apoyado desde el principio y puedo decir que soy tan afortunada en ese aspecto porque hay muchos hombres y muchas mujeres que tratan de que sus parejas se sientan menos o les vale apoyar a su pareja. Y yo puedo decir que Omar me ha apoyado en todo y en esta decisión. Si estás viendo esto, amor, hasta el final, te amo muchísimo. La vida es muy corta, chicos, y si ustedes se proponen algo, lo pueden lograr. Yo tenía esta meta durante mucho tiempo y aquí estamos. Gracias a todas esas personas que estuvieron en mi camino y que están en mi camino y que en un futuro van a estar. Gracias por cada consejo, por cada abrazo, por cada
tú puedes hacerlo. Es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Esperen ahora sí tantos proyectos, tantas cosas que vienen con esta casa. Estoy bien feliz. Y les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado y bye. Por aquí está mi video de recomendación. Tienen que ir a verlo de este lado, porque concuerda con este video. Y por acá, ¡pum! Hay una bolita con mi foto para que se suscriban. Y nos vemos el próximo viernes. Bye.